El blog de Mami. Suscríbete. Ajá. Hola, yo soy Mami y el día de hoy estamos en el parque ex refinería en la delegación Azcapotzalco, se llama Parque Bicentenario. Y es una opción ideal para que vengan en estas vacaciones a conocer este parque tan bonito. Se los vamos a mostrar. Antiguamente aquí se instalaba la refinería de Pemex. Así eran los años 50. El parque cuenta con áreas verdes, canchas de básquet, canchas de fútbol. Tiene una rampa para patinetas, ciclopista y voleibol sobre en arena y muchas cosas divertidas. Este es el skate park que les decía. En este parque contamos con área para picnic. Pueden traer sus comidas, sus sándwiches, agua, refresco y todo. Nada más acuérdense de tirar siempre la basura en su lugar. Y tenemos botes para separar los residuos. Este parque cuenta con extensas áreas verdes y varias áreas de juegos para los pequeños. Entonces los invitamos a utilizarlas con responsabilidad. En este parque tienen un sistema de tratamiento de aguas residuales en el que el agua que se utiliza para los sanitarios, WCs, lavabos y en los restaurantes de este parque es mandada a una planta de donde tratan el agua residual y entonces esa agua la pueden utilizar de nuevo para riego o igualmente en los servicios sanitarios del parque. Y les informamos que el agua que se utiliza aquí no es potable, entonces si vienen no vayan a meterse a las fuentes. En este parque el alumbrado que utilizan es a base de energía solar. Entonces podemos ver en la cima de las luminarias un panel solar que alimenta los focos. Aquí les voy a enseñar los paneles solares como los que usan las luminarias, pero este es mucho más grande y sirve para iluminar el parque. Captan la energía del sol, la regulan, la almacenan y la convierten para que pueda utilizarse como cualquier otro tipo de energía. A lo largo del parque podemos encontrar estas especies de cubos que sirven para recolectar agua en la parte superior y bajan. Y en ellos encontramos diferentes ecosistemas como este que vamos a conocer hoy, que es el desierto. Este parque cuenta con un museo. En este parque construyeron una chinampa que es como construyeron la Ciudad de México Tenochtitlán, nuestros antepasados, y está encima de este pequeño lago artificial, se las voy a enseñar, donde pusieron maíz, nopales y algunas plantas comestibles. Aquí podemos ver cómo está sobre el lago, bueno, un pequeño lago, y podemos caminar a lo largo de ello. Vamos a visitar el orquideario, que es ese que se ve detrás de mí. En este lugar podemos encontrar distintos tipos de orquídea, como esta que tiene, que es de origen mexicano. Así era antes el parque. La construcción de este parque aún no termina y están planeando hacer un embarcadero y varios museos y más cosas. Bueno,
Bueno, amigos, esto fue todo por hoy desde el Parque Refinería. El día de hoy estuvimos transmitiendo desde el Parque Refinería, que se llama ahora Parque Bicentenario. Y espero que les haya gustado este vlog. Si les gustó, suscríbanse, pongan comentarios. Y bueno, eso fue todo. Bye.